Hola, buenas, ¿qué te pasa? Aquí continuamos con una parte más y bueno, nos metemos ya rápidamente al segundo mundo, que es en las profundidades del bosque muerto. Y bueno, como ya podéis ver, ya nos aparecen los siguientes enemigos, que son estos básicamente con un escudo de pinchos. Aunque vamos, los que no tenían un pincho también nos hacían daño, así que sigue siendo igual de peligrosos. Pero estos son como un poquito más rápidos, porque meten como un sprint y demás. Pero vamos, ya os digo yo de antemano que los enemigos son muy similares los unos a los otros. Casi me caigo ahí, me cago a la leche. Y bueno, vamos a utilizar este chiquitín para llegar aquí arriba. Que bueno, en este caso solamente es una... un corazoncito de estos. Pero en la siguiente, si no recuerdo mal, tenemos que salvar a uno justo haciendo el mismo sistema. Así que aquí, como cogemos a este de aquí, lo subimos aquí. Y a ver, ahora cogemos a este chiquitín. Y como veis aquí arriba está el pavo que hay que salvar. Yo os recomiendo que utilicéis al bicho que... A ver, hostia, qué golpe más tonto ahí, tío. Os recomiendo que utilicéis al enemigo, básicamente, porque... De la otra manera, pues si os ponéis la plataforma y demás, pues tenéis peligro pues, de caeros y mataros y esas cositas. Así que nada, voy a utilizar a este. Podéis utilizar también a este del principio, pero no sé. Ya os digo de antemano que los de los escudos, si podéis, quitaros los del medio porque son muy peligrosos. Y a ver, voy a matar a este para que me tire así un par de gemitas más. Que al fin y al cabo, pues joder, teniéndolo tan cerca y tan fácil, ¿no? Pues es un poco tonto. Y bueno, si alguno se fija en la parte inferior, básicamente eso es que estoy guardando... Por si surge algún pequeño accidente. Porque aquí si mueres apareces otra vez al principio o en el último checkpoint que has tocado. Básicamente los relojitos estos digamos que son los checkpoints, ¿vale? Y la verdad es que no me hace mucha gracia, ¿qué quieres que os diga? Aparecer tan atrás, ¿vale? Por lo cual iré guardando periódicamente a gusto, ¿vale? Así que nada, vamos para acá. Y a ver, salen ahora las peonzas estas, ¿no? Hostia, estos enemigos de verdad que los odio. Y lo peor es que salen bastantes dentro de lo que cabe en el juego. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, y nos aparece ya la primera puerta con llave. ¡Alto! ¿Eh? Esto es haceros con ellos porque nos vamos a ver bastante. ¡Intruso! ¿Quién eres? ¡Espera! Me llamo Clonoa, soy del pueblo del viento. Voy en busca de la abuela. ¿De la abuela? Oh, lo siento, forasteros. Moreando por aquí últimamente. ¿Forasteros? En la puerta con la imagen de una llave. Necesita la llave. Toma, así sin más. Usa esta. Vale, gracias. Pero no lo olvides. Una llave, una puerta. Esto me recordó claramente a Zelda. Vale, adiós. Hasta la vista. O sea, puede que le hayamos engañado y el tío nos regala así como así una llave. Nos deja, nos permite entrar, ¿sabes? Yo creo que son muy confiadillos esta tribu, pero bueno. Así que a ver, esto... Voy a coger el corazoncito, porque como voy un poco tocado, pues bueno, al fin y al cabo, siempre tener la vida al máximo es bastante recomendable. Y bueno, esta parte es bastante toca narices, en mi caso es toca narices, porque de verdad, esquivar estos bichos más... Ay, bueno, mira, le he dado la primera, no puedo creer. Ahora viene lo difícil, y de verdad viene lo difícil, porque hay que dar... Como veis, es que se paran en medio... Hola, 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 hola. Dios, cómo he fallado yo ahí, tío. A ver... Uy, se me ha ido el dedo. Vale, a ver. Oh, otra vez. A ver si le doy. Ahí, perfecto. Vamos a coger a este chiquitín que lo voy a necesitar para saltar ahora la... digamos, la pared esta de aquí. Aunque en caso de que no queréis coger a uno de estos, básicamente como veis en el fondo, hay un pequeño bicho verde de esos que vuelan. Y básicamente lo cogéis, voláis y listo, ¿vale? Para cogerla, ya sabéis lo de las dimensiones que están en otros... O sea, en el fondo, en la dimensión del fondo, ya sabéis, tenéis que darle arriba y luego darle al ataque, pues, para cogerlo. Así que nada, a ver, estos de verdad, estos que se cuelgan, aparte que tienen una tocha muy rara, tío. Vale, esto va a ser problemático, vamos a coger esto aquí, ahí. Voy a coger a este y vamos a romper el huevo de abajo, porque además es bastante importante, ya que es uno de los que hay que rescatar. Ahí está. Por cual es que no hay alternativa, hay que rescatarlo sí o sí. Y a ver, estos me lo voy a quitar del medio. No os fiéis, o sea, matarlos, de verdad, matarlos, porque como se empujen, estáis muertos. Por lo cual, este juego, de verdad, que me da bastante miedo en ese sentido, porque aquí hay una facilidad de que te tiren que rompe el aire, ¿vale? Ahí, perfecto, no sé para qué me lo llevo. Tiro esto aquí, por ejemplo, para no tener que acercarme, aunque es una tontería, porque al fin y al cabo me he tenido que meter. A ver, aquí abajo hay otro más, bastante a la vista. Como ya os dije, los primeros mapas son como un poquito light, o sea, están muy a la vista, los enemigos son muy simples. Aunque bueno, ya habéis visto que nos están variando los enemigos y no es que sean exactamente fáciles. Y bueno, aunque haya ese corazón, la verdad es que no merece la pena cogerlo porque tengo posibilidades de morir. O sea, que tengo posibilidades de que me tiren. Ahí, a ver si... No, no llego a estas ni de coña, o sea, no da el tiempo, no va. O sea, mire como lo mire, no da, así que...
Y bueno, ahora nos encontraremos un soldado de la ciudad de agua o algo así. ¿Piensas llegar más lejos? Es nuestro plan. No podrás. El árbol transbordador se ha marchitado y no hay forma de ir más lejos. ¿Era un soldado de qué? ¿De dónde era? ¿Quieres decir que estamos atascados? Oye, ¿quién eres tú? Soy un soldado de Surtidor, el reino del agua. Eso, el reino del agua, joder. Ay, me encontraba en una misión... en misión oficial para ver a la abuela de Forlock. Parece que estoy atascado. Dime, ¿ocurrió algo en Surtidor? Eso es secreto de estado. ¡Mano! La cara que he puesto ahí, guapo, tío. Justo cuando creíamos que la abuela salvaría a nuestro rey. ¿Rey? ¿Salvar? Nada, nada. Este lugar no es seguro. Así que niños, vuelvan a casa. Algo está raro. La verdad es que sí. Me pregunto si todo esto tiene que ver con Gadio. Vale, parece que no podemos seguir adelante. Será mejor que vayamos a Surtidor. ¡Vamos! ¡Tun, tun, tun! Y con esto hemos completado el primer mapita. Así que el siguiente será Surtidor. Pero antes vamos a tener que, pues básicamente, tragarnos lo que se dice esta mini introducción. Pero lo típico es lo que hay. Y bueno, como habéis visto, ya hemos salvado a los 6. O sea, es bastante sencillo. O sea, dentro que cabe. Seguramente la siguiente parte o de la siguiente veremos ya más dificultad a la hora de encontrar a los chiquitines. Pero vamos, es muy sencillo. Al fin y al cabo es muy sencillo. La verdad es que no me está costando mucho memorizar este juego. Se agradece, ¿no? Se agradece, siempre se agradece. Mierda, me han matado al... Pero peor es que me lo han desintegrado, tío. Madre mía. Y bueno, fijaros ahora cómo... ¿Hacia qué corriente va la cascada? ¿La cascada? ¿Qué? ¡Ah! Fluye contra corriente. Es curioso, ¿no? O sea, está muy bien, la verdad. Ya veo, es por eso que el agua no llega a Forlock. No sé si se pronuncia así. Y los árboles del bosque se han marchitado. ¿Pero cómo? Vamos al castillo. Ah, está muy guapo, tío. Está muy guapo hecho, la verdad. Es una buena idea. Así que nada, continuamos. Esto sí, no me va a quedar otra más que comérmelo. Porque si no, es que si como tenga que empujarlo, vamos mal. Y a ver, muy importante, guardaros a este enemigo. Porque lo vamos a necesitar, pues básicamente para saltar ahora por aquí, por encima del muro. Y salvar a otro más, básicamente. O sea, ahí como veis, encima hemos conseguido una vida más. Que al fin y al cabo, pues oye. Y a ver, en esta parte va a tener cuidado porque la facilidad de caerse es tan extrema que, bueno, pues jode un poquito. Vamos a matarlo ahí. Yo os recomiendo que hagáis esto, que seáis pacientes, utilicéis a la clase de pez volador elefante. Es que de verdad son unos bichos muy raros, ¿vale? Y básicamente matéis a los enemigos que haga falta y demás. Así que a ver... Guardo ahí, siempre guardo. Porque es que de verdad, no me fío de este juego. O sea, a la mínima te puedes caer en una facilidad que... Encima no me acostumbro que digamos que tiene como una clase de derrape el personaje. Frenas y sigue como andando. Vale, menos mal que no le he dado. Si no tendría que haber vuelto a por otro enemigo. Muy importante guardar este enemigo. Y sobre todo que no os lo reviente la mina antipersonas. Bueno, antienemigos y bueno, anti de todo. Y ya veis que en la parte superior de todo, pues hay pues otro más. O sea, está bastante escondidito. Eso sí que hay que admitir que está bastante escondido. Vamos a coger eso ahí. Vale, ahora vamos a ir para la parte de abajo. Muy importante, utilizar el enemigo así. Yo hago este truquito. Podéis ir también por el otro lado, es más seguro, ¿vale? Al fin y al cabo es más seguro. Pero yo prefiero utilizar eso, que es más rápido. O sea, caemos, saltamos. Al fin y al cabo es sencillo y no creo que sea muy peligroso, por así decirlo. Y a ver, ahora vamos a necesitar a este pequeño enemigo para poder llegar al otro extremo. Y a ver, ¿por qué? Fijaros, es que el derrape, de verdad. O sea, es que lo odio con toda mi alma, ¿eh? ¡Oh! No me acostumbro, tío, no me acostumbro. Ah, lo malo es que eso muchas de las veces me va a ocasionar alguna muerte que otra. Lo sé, es que lo veo venir. Pero bueno, nada, no nos queda otra más que coger tres cristales solo, tío. Madre mía, qué mal uso del bonus, de verdad. Y a ver... Aquí, lo típico, con paciencia. Más que nada porque ya sabéis que estos enemigos, como nos peguen un golpe, nos harán brincar. Y bueno, del brincar... casi me caigo. Y del brincar nos vamos directos al vacío y adiós. O sea, una vida menos. Así que hay que tener mucho cuidado. Y, uy, Dios mío de mi alma. Y más de lo mismo con las pelotas estas, de verdad. No os fiéis porque es que os hacen rebotar. Es bastante jodido. Uy, casi me pega ahí. Vale, vamos a utilizar este enemigo para llegar a la parte superior.
Y con esto pasamos. Y a ver. Ahí, perfecto. Vamos a volver un momento para atrás. Ah, no, 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 es más adelante, es más adelante. Vale, vale, nada, nada. No sé, me queda así un poco en blanco. Digo, me he dejado yo algo. Porque claro, estaba mirando los cuadraditos, ¿vale? Y estaba empezando a pensar de dónde estaban, básicamente. Pero no, están justo calculados. Así que nada, vamos por la parte de abajo y ahí. Bastante importante hacer lo que haga falta para llegar primero a la plataforma esta. Y de verdad, con paciencia. Es que este tipo de juegos, la verdad es que la paciencia es, pues, elemental. Y casi por decir la paciencia es elemental, casi me voy a tomar por culo. O sea, es que es lo típico en mí. Ahí estamos, vale, perfecto. Ahora vamos por la parte inferior. A ver, rápidamente antes de que el tapón suba. A ver, pues hombre, voy a coger este, este cristalito de aquí. Que bueno, 5 son 5, macho. Luego más adelante hay 3, podemos utilizar otra vez al mismo enemigo, pero paso. Y bueno, ahora con la corriente esta. Esto va a ser la hostia de rápido. Y la verdad es que es muy sencillo, aunque alguna hostia me va a caer. O sea, es que lo sé. Porque aunque lo haga bien, ahí está, mira, la primera. Es que aunque lo haga bien, ay, de verdad. Y bueno, ahora viene la personita que hay que salvar. Probablemente esta sea la más difícil del mapa. Porque como veis hay que inflar a este chiquitín, luego hay que utilizar al otro para trepar. La verdad es que para llegar aquí no es muy, muy difícil, como habéis visto es bastante sencillo. Inflamos al enemigo gigante y luego utilizamos al otro. Le sentamos por encima y llegamos, ¿no? Lo difícil es llegar, ¿vale? Como, o sea, saber dónde está esto. Porque a mí me costó bastante, tengo que admitirlo. Pero bueno, a ver, ahí cogemos a este. Ay, de verdad, de la buena. Menos mal que se les puede empujar. Porque es que si no, de verdad, sería una putada y de las buenas tener que tragarse como van dando el chiquitín hasta llegar hasta el otro extremo. Y bueno, otra vida más. No está mal. Ahí estamos. Mira, y encima ahí en el camino había otra vida. Eso sí, ya sabréis que, como siempre, pues como lo hago con los mínimos errores posibles, pues probablemente llegue al final con el máximo de vidas. Es muy típico en mí, ¿vale? Hay 14. Vale, perfecto. Pasamos al siguiente. Y a ver. Ay, joder, que me picaba la rodilla. A ver, espera un segundo. Oigo algo. Ayúdame, por favor. Que Ángel puse el interruptor, por favor. Vale, esto es bastante sencillo. Digamos que hay que mirar en la otra dimensión. Ay, y pegar justo con el golpe para que se abra la jaula, básicamente. Y liberar a Carla. Aunque bueno, ahora pone pez. Gracias, estoy salvado. De nada. ¿Qué ha pasado aquí? Llegaron unos tipos raros y destrozaron el castillo. Me gusta la música. Quizá fue Gadio. Vale. Si vas al castillo, te puedo llevar. ¿De veras? Pero, ¿puedes salvar a mi mami? Quiero a mi mami de vuelta. Es tan adorable, joder. ¿De vuelta? Es posible que se encuentre bajo un hechizo maléfico. Vale, te entiendo. Lo intentaremos. Gracias. Eso sí, la mami es dos veces más del tamaño de Carla. Gracias, monta mi espalda. ¡Yuhu! Me encanta eso, de verdad, cómo saltan. Me llamo Carla, encantado de conocerte. O sea, Carla, oigo a Dios, que se me va la cabeza. Lo mismo digo yo, me llamo Clonoa y yo soy Wepau. ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre? Hostia, de verdad, soy malísimo con los nombres. Caral, hostia, eso, Caral. No sé por qué me ha venido Carla, tío. Soy de verdad, soy increíble, de verdad, ¿sí? ¿A que soy increíble, sí? Yo creo que sí, ¿no? Y bueno, ya llegamos al escenario del jefe. La pelea no va a ser muy difícil. Así que este es el castillo. ¿Quién anda ahí? Por ahí. ¿Y tú quién eres? El malo maloso. Soy Seadob, el rey del castillo. Ah, eres tú el mocoso del que hablaba el poderoso Gadio. Gadio, lo sabía. Te pondré en tu sitio. Es hora de que te esfumes. A ver si, hombre, sus ojos malosos. ¡Pame! ¡Pame! Me encanta como cuando llame a la madre de Caral. Es que de verdad suena muy bien. ¡Mami! ¡Mami! ¡Te tengo, mocoso! Claro que sí, campeón. Eso sí, la pelea no va a ser muy difícil. Es el segundo jefe, ya como os dije, igual que el primero. Que es muy, muy, muy sencillo. Pero luego de aquí en adelante ya tendremos serios problemas. Y bueno, tenéis dos opciones. Una, esperar a que Seadob baje de Pame. Y se ponga, pues como veis ahí encima de una bola de estas de pinchos, podéis cogerlo y luego lanzárselo a Pame.
o en el momento que se abalanza justo Pame, podemos aprovechar para coger justo a Shadow, ¿vale? Pero es muy difícil, no sé si lo podré hacer alguna vez. A ver, sí que lo hice alguna, pero fue, creo que fue pura potra, pero bueno, ahí estamos. Es que de verdad, la música del jefe y los ruidos que hacen los enemigos y demás, me encanta. O sea, esta pelea en particular contra este jefe, me encanta. Y bueno, ya veis que la vida le va bajando echando virutas. Y como siempre son cuatro... Creo que son cuatro golpes siempre. Vale, vamos a intentarlo ahora. ¡Ahí! ¿Lo veis? Justo lo hemos cogido. De verdad, este enemigo inflado, tío, es muy raro. ¡Ay! Como veis, podemos cogerlo cuando se nos abalanza. Es una manera de aprovechar el tiempo. Y si lo hacéis bien, pues mira, oye, eso es que os lleváis, ¿vale? Pero vamos. Me ha salido así, creo que ha sido de pura potra. Porque hay que calcularlo muy bien. Ese es el problema. A ver, vamos a cogerlo ahí. Y ahora con tranquilidad, que ya es el último golpe. ¡Bam! ¡Bye, bye! Visión 2 de 2, completado. Y ahí está, le hemos quitado la maldición, sería, ¿no? Sí, la maldición a Pame. Sé que es Pamela, pero me gusta llamarla Pame. ¿Eh? Ahí está el Yoka. Te podrás llamar el rey del surtidor cuando recibas una paliza de este mocoso. ¡Waking! ¡Debilucho! ¡Nada bueno! ¡Oh! ¡Volveré! ¿Qué hago aquí? Y como veis, ahora es un buenachón, es el típico viejete, bueno. Ya veo, estuve bajo un hechizo, un conjuro de Segadio. Y yo dije maldición, ay Dios mío. No sé quién es... está planeando algo en contra del Reino de la Luna. De ser así, la abuela de Forlock está en peligro. La abuela conoce de las viejas leyendas. Debe saber algo sobre el Reino de la Luna. Hombre, que sí sabe. Luego ya lo veréis. Y es por esa razón porque el agua de surtidor ahora fluye contracorriente. Para acabar con el bosque de Forlock. Básicamente. Ya habéis visto que cuando estábamos antes en el bosque estaba todo muy marchito. ¡Qué malvado tan miserable! Hay que debilitar antes al enemigo, antes de atacar. ¡Clonoa! ¡Tenemos que volver a Forlock! No nos queda otra. Ejem. Luego tendré que rectificar el agua de su cauce a su cauce normal. Los árboles marchitos resucitarán. Hombre, menos mal, si no, no podía dormir, si no es así, tío. ¡Caral! ¡Aquí estoy! Pam, pam, pam. Llévalos de vuelta, Caral. Gracias, Clonoa. Mi mami ha vuelto a la normalidad ahora. Me alegro por ti, hombre. Fantástico, me alegro. Vámonos ya. Shit, que ya va siendo hora. Uf, ese salto atlético que... Joder, de verdad, estos personajes, ¿cómo hacen para saltar? Uf, vale, vamos. Sí. Bueno, encima lo que nos montaba. O sea, lo que nos faltaba. Estamos en una misión importante y el tío no... Se lo tiene que pasar bien encima del pececillo, ¿vale? Madre mía. Gracias, Caral. No hay de qué. Cuídate. Yo de verdad que no sé cómo hace. No sé cómo hace para, o sea, para aguantar ahí en el barranco con la corriente y todo el rollo, tío. Y bueno, como veis, hemos salvado a los 6 individuos. Y con esto ya hemos finalizado la parte. Así que nada, chicos, corto aquí, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, comentar, suscribiros y esas cosas. Sobre todo lo más importante. Gracias por seguirme. Adiós. Y sed felices.